Buenas tardes muchachos, eh, voy a hacer un pequeño tutorial eh, de, de los dos eventos Voy a explicar un poco esto de las cajas Pero eh, primero que nada vamos a ir a Vamos a ir a, a, al evento De escolta Yo no, no le meto plata a esto Solamente voy, le doy una vez hago lo que tengo que hacer y, y no me interesa comprar un ítem que me dé más HP o más ataque porque de todos modos eso mm, no es la gran cosa okay. lo voy a instalar, lo voy a comprar y le voy a escoltar oh, eh, ahora uso un custom muy muy eh, bonito la verdad, eh, vale. Dragonborn aquí para que mate a los bichitos. La verdad, no sé si atacan el caballo. Eh, igual, eh, yo lo activo. La reflexión los mata ahí solitos. La, no sé, la verdad. Ahí se ven los daños sí se atacan el caballo Son dos veces eh, En las que vamos eh, Voy a intentar hacer video lo más rápido posible eh, Sorry por las personas Que hablan español eh, Las que hablan inglés Y el YouTube no, no traduce mi Inglés es demasiado malo como para hablar en inglés. Piden ayuda a un amigo, qué sé yo. Que okay, vamos otra vez. Escoltar. Yo en este momento hoy me gusta ir así en estas veces porque no hay gente acá. Eh, si hay gente, me andan matando y me fastidia eso. Y perder mi tiempo no me gusta. El tiempo vale oro. Como para estar desperdiciando demasiado un juego, <laughs> vamos otra vez. Voy explicando una vez cómo se usa esto. Eh, bueno, vamos a activar esto. Aquí ya me pidió dos. Vamos a esto lo podemos ver en, en los dragones, después de los charts. Está Dragon Bird y está Wyrm Emblema. Oh, excelente. Está Wyrm Emblema. Aquí es donde podemos ver estas opciones. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, yo veo que aquí uno pone Set y está Dragon's Wings. Eh, los will Vemos que están numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente hasta llegar a 8. Entonces ya yo compré el que parece un caballo. Eh, ¿Será que ya? Sí. Ya yo compré el que parece un caballo. O sea, voy comprándolos como de atrás para adelante. Eh, ¿Dónde estaba? Aquí. Bien, está el caballo, está la ballena y está el oso. Le damos set, está el caballo, está la ballena y está el oso. Pero yo solo puedo comprar eh, morados, eh, sería después del oso. Ahí, okay. aquí. Morados que sean como el oso. Ok, ya está el oso. Entonces esta vez voy a comprar el número 6, eh, ¿será? 5. Bueno, voy a comprar el o que es el que sigue. Y el ojo aquí. Le damos remover. Y nos colocamos el ojo. porque estoy usando esto? Porque vean, esto lo que dice es esto. Set de equipamiento 2D8. Cuando, el, cuando todo el will, o sea, todo el, el set will, esté aquí, me va a dar un 50% HP. Yo soy fan del HP, por tanto yo voy a usar todo will. Si usted quiere usar otra cosa, respeto su decisión. Es cosa de ustedes. Vamos a ver el grill. ¿Este qué es lo que da? Defensa. Vamos por el malís. ¿El malís qué es lo que da? Ataque. Y así sucesivamente. Ustedes eh, usen su inteligencia y revisen qué da cada cosa. Bloqueo. Y por último, hit. 2 y hit. Ok, tengo dos espacios, el 3 y el, y el, 3 y el 4. Eh, voy a comprar de lo más baratito, de lo celestito, porque yo, como digo, yo no le voy a dar a eh, 3 y 4. Yo no le voy a dar a gusto a nadie, yo no compro, no gasto. Soy muy tacaño. Ay, caramba, que dice, que no compre nada. ¿O no me alcanzaron los puntos no no me alcanzaron los puntos bueno en este caso sigamos subiendo lo que sea a mí me vale yo, yo selecciono lo que sea eh, Will emblema Ok eh, me marca que todavía puedo hacer algo Vamos a ver qué será ¿Qué podría hacer? Le damos en todo. Demos en ya. No, no sé. No sé por qué me marca todavía. Esta opción. Bueno, no importa, debe ser un bug. Um, todo está en orden. No importa. Eh, lo otro que voy a explicar es la cajita esta. Esta cajita que tenemos aquí que nos aparece en vez en cuando. Eh, está la guía. Esto depende de qué, de qué tan activo es nuestro servidor. Yo llevo meses, sino que más de un año, de estar diciéndoles, de entren en el servidor 1. De entren a jugar en servidor 1. Si son nuevos, entren al en servidor 1. Pero nadie me hace caso. Y este es el motivo de la ventaja. Ya yo he retirado solo hoy. Más de 200 cajas. Retiré cajas al mediodía. Son las 5 de la tarde. En 5 horas he recolectado 41 cajas. Bueno, voy a recolectar 41 cajas. Entonces yo le doy aquí. Y se recolectan todas. Hmm. Estas cajas me están dropeando eh, cosas de monturas. Reliquias, eh, saben que yo soy muy tacaño, no gasto mucho en juego, eh, están dropeando gemas de nivel 4 eh, y estoy fusionando una, dos gemas de nivel 5 por día, como ven tengo 5, 5, 5, eh, 5, todas estas son 5 y estas son 5, cuando ya termine de, de poner todas las gemas que me faltan de 5. Eh, sacrifico y fusiono 6 y ahí voy sucesivamente. Eh, me están saliendo estas cosas para enchantizar. Eh, me están saliendo, como dije, reliquias. En este toque me salieron dos de estas. Podemos ver eh, misiones de Warband eh, aquí, obviamente pues. Vamos eh, a ver, aquí dice que ya hice este. Y que ya hice este. Esto es excelente. Eh, Esto igual eh, lo podemos ver eh, acá, Warband. Yo todos los días dentro y le doy aquí y lo voy a visitar. Cuando lo voy a visitar eh, me regalan 40 puntos de esto. Usted eh, aquí va a estar moviendo las pestañas igual como carpeta de, de PowerPoint. Eh, aquí podemos ver los quests otra vez. Son los mismos quests que vemos en las misiones diarias. Eh, aquí te da la información y qué sé yo. La cosa que no, no sé por qué no hay información. Esta parte sí no sé, no la entiendo, dice que está ocupado, pero no especifica qué o qué. Igual el evento es muy nuevo, yo, sol, yo explico lo que ya, ya aprendí por mi propia cuenta. Esto no me interesa. Eh, no me interesa quién está, quién no está, eso no es problema mío. Tenemos nuestro shop, está la misma caja con la que retiramos cajitas. Y tenemos eh, aquí, lo de los puntos. Los líderes y todo. Igual no me interesa quién leer mientras que yo esté adentro, el resto no me importa. Eh, y vieron los puntos que yo reclamé por la visita. Y los puntos que gané con los quests, aquí los puedo gastar. Eh, yo personalmente les diría. Eh, yo los voy a gastar en Gold y Ore. En ponerme todo el set Victor. Eh, no tengo nada épico aquí. Entonces en un futuro me va a poner todo épico. Um, tenemos también los Víctor, pero que son Copa y Copa, Alas y eh, Neck. El que tiene muy mala suerte con los Epicori, aquí pueden sacarlos um, Demon Reliquia, crítica Reliquia, Blow Reliquia para que se hagan sus alas, eh, para que hagan las alas 5. Um, puntos para Tyrean. Solo podemos comprar uno por semana. También podemos subir skills. ¿Dónde eran los skills? Era aquí. Builders. Entonces aquí podemos darle en ver. Yo cometí el error de gastar un toque. No sabía que estos puntos son los mismos del otro lado. Entonces no, no hay que gastar. Aquí podemos subir nuestra defensa nuestro ataque nuestro HP es totalmente paseo la única condición es que solamente expira cuando usted sale el warband tiene que estar dentro tiene que estar incluido eh, para todo esto oh qué pasa si le doy un no 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 quiero gastar en esto no gracias eh, igual aquí nos podemos subir la experiencia esto solo lo puede tocar el máster. Me imagino que hay como unos puntos en, entre todos y el, y el Guildmaster o el líder de esta situación nos va a, <coughs> a escoger o seleccionar el Igual no me importa, mientras que yo esté adentro. Esto sería todo. entonces todo lo que les puedo explicar sobre estos dos eventos. Eh, si ustedes no ven la cajita, es que ustedes no están dentro de la lista Warman. Entonces simplemente usted dice, ah bueno, voy a ver quién está adentro. Ok, mi líder se llama, bueno, en este caso, Ina. Entonces usted busca la persona Ina en su servidor o en el CS o lo que sea. Y usted le dice, a Ina, mira, puedes meterme en el Warband Porque cuando yo no estaba en el Warmand, eh, me decía que no estaba seleccionado entre el Warband que solo el líder podía meterme en el warman y yo. Ah, ok. Ves que yo puedo hablar aquí quick del Warman, cosa que no voy a hacer. Eh, porque el que entra, entra y el que sale, sale, no sorry. Eh, y esto eh, sería todo chicos. Vamos a. Cambiarnos de spot. No importa. Bájalo aquí en cualquier spot. El automático va a enviar mi personaje a, al mapa mío. Eh, vale, aquí. Oh, ¿qué es esta? Bueno, puedo matar gente de Warden y ganar puntos. Pero igual no me, no me interesa estar ganando puntos de esa hora. Yo... Soy feliz con, con ganar mi HP, con ganar mi ataque y seguir subiendo. El resto a mí no, no me importa. No me gusta molestar a nadie ni que nadie me moleste. Y así se vi más feliz. Eh, bye bye. Y gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima.